¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su amiga Alba Ricardes y agradecemos a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por permitirnos estos espacios para compartir con todas ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, así que comenzamos. El tiempo, nuestro aliado o nuestro enemigo. Sabemos que está de moda y eso no es de ahorita, desde hace muchísimo tiempo, la juventud. La divina juventud. Sin embargo, cuando maduramos, cuando pasa el tiempo, es cuando realmente todas las cosas que hemos aprendido en nuestra juventud, realmente las comprendemos, no solamente con la mente, sino también con el alma. Y gracias a esas oportunidades que tenemos, es que podemos avanzar en esta vida. ¿Cuándo es realmente el momento en el que vamos envejeciendo? Realmente envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas. Cada cabeza es un mundo y cada quien tiene ideas diferentes. Por lo tanto, cuando nosotros nos cerramos a que nuestra idea y la defendemos como la verdad absoluta, es cuando realmente no estamos dejando ir más allá, aprender mucho más, y ese es un momento en el que podemos envejecer. Pues con esto nos volvemos radicales y, como sabemos, ninguno de los extremos es bueno. Nunca, cuando nos vamos a un extremo, vamos a tener la razón o la verdad absoluta. Pues la verdad y la vida no son solamente negros, son solamente blancos. Tienen una gama infinita de colores en la que nosotros podemos vivir, conocerla y también crearla. Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta, pues como es nuevo, no es algo que nosotros dominamos, y como no lo dominamos, pensamos que no vamos a poder, por lo tanto nos asusta mucho, y a veces, muchas veces, preferimos decir no gracias a darnos esa oportunidad de aprender algo nuevo. ¿Cuándo es cuando como seres humanos realmente estamos envejeciendo? Cuando pensamos demasiado solamente en nosotros. Y ojo, no quiere decir que también todo el tiempo estemos pensando en los demás. Como en todo, debe de haber un equilibrio. El mismo tiempo que yo invierto en pensar y en trabajar y en ayudar a los otros, es el mismo tiempo que me tengo que dedicar en pensar, trabajar y pensar en mí mismo. Sin embargo, solamente se piensa en tu bienestar. Se piensa que mientras tú estés bien, lo demás no importa. Y es completamente erróneo. De hecho, en estos momentos estamos viviendo una pandemia que también viene a recordárnoslo. No solamente depende de mí, depende de todos, pues hemos olvidado que todos estamos conectados. Mis pensamientos y también mis obras no solamente van a repercutir en mi vida, van a repercutir en la vida de todos los que están a mi alrededor. Lo que yo haga, cada uno de mis actos, es como si yo aventara una piedrita al agua y esta piedrita va a hacer ondas alrededor. Es lo mismo con la energía, con los actos y con las consecuencias de ellos, de lo que yo haga, toda la repercusión que va a tener también en los demás. Así que cuando envejecemos es cuando solamente pensamos en lo que a mí me importa, dejando de lado todas las cosas que pueden repercutirle a los demás. Hay que recordar que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, que estamos compartiendo este viaje juntos, estamos en una escuela de la vida y nuestro gran maestro es el tiempo. A veces se dice no tengo tiempo, o pierdo mucho tiempo, o no me alcanza el tiempo. Pero no es el tiempo, es tu vida, son tus decisiones. Tú con tus decisiones estás labrando y estás creando cada una de las cosas y también cada una de las consecuencias de tus actos. Seas consciente o no de esto, lo estás haciendo. Hay que recordar que la vida solamente puede ser comprendida mirando hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque cuando conocemos nuestra historia, entonces ya no la repetimos. Cuando conocemos nuestra historia, entonces ya podemos brincar ese obstáculo que quizá alguien de mi familia no lo pudo brincar porque no tenía la suficiente conciencia de su parte para poder avanzar a un grado mayor.
Hay que recordar esta frase que dice, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Por eso te digo, siempre hay que buscar, hay que escarbar un poquito en nuestro pasado, no solamente el nuestro, sino también el de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la vida de nuestros tíos y cómo va ligada a la de nuestros padres. Sea que tengamos una buena relación o no con ellos, es muy importante que nosotros veamos el panorama completo si nosotros realmente queremos estar mucho más allá de lo que nosotros después vamos a llamar como destino, pues el destino no está, el destino lo vamos creando cada día con nuestras decisiones y también cuando no decidimos. Recuerda que la vida también solamente puede ser vivida cuando nosotros vemos hacia adelante. Es bueno ver el pasado para recordarlo y saber dónde no pisar, sin embargo no nos podemos quedar ahí, pues quedarse ahí es volver a vivir una y otra vez cosas que ya no nos corresponden. Entonces, para vivir esta vida y para realmente hacerle honor a lo que el tiempo es, hay que ver siempre hacia adelante con los ojos de un presente, pues vas a crear tu futuro siempre desde los pies y las huellas de este presente. En este presente que tú me estás viendo, que estás comprendiendo, que quizá te estén cayendo 20, es el momento oportuno para crear lo que tú quieres en un futuro. Y en un futuro no me refiero a 10 años o 15 años, me refiero al día de mañana. Sin embargo, los ojos realmente tienen que estar puestos en este hoy, en este momento que tú estás viviendo, que es lo que decide lo que va a ser tu futuro. Recuerda que con la juventud es que vamos aprendiendo. En la juventud todo lo vamos viendo por primera vez, lo vamos disfrutando por primera vez y también nos vamos arrepintiendo por primera vez. Porque para eso es la juventud. En la juventud vamos probando un poquito de todo. Sin embargo, cuando vamos creciendo y vamos madurando, realmente vamos comprendiendo cada una de estas cosas que la vida nos dio, cada una de estas oportunidades, cada una de estas pruebas, si pudiéramos llamarlo así. La vida es en este momento y cada una de esas pruebas que tuviste en la juventud, ahora que las comprendes, es el momento idóneo para dar un paso hacia adelante desde la madurez de la conciencia. Envejecer realmente no es preocupante. Que tengas una arruga aquí o una línea por allá o que tu cuerpo cambie es completamente normal. Donde realmente debes de poner toda tu atención es en no cometer los mismos errores que tuviste en el pasado, en dar un paso más allá para avanzar en tu vida. Recuerda que cada uno de nosotros venimos con un plan de vida que tú creaste antes de llegar a este mundo. Sin embargo, Dios, el universo o como cada una de ustedes lo conciba, nos dieron esa cosita que se llama libre albedrío. Y gracias a este libre albedrío es que nosotros decidimos cada una de las cosas y, como te repito, también cada una de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, envejecer realmente no es preocupante desde la parte de la cara o el cuerpo. Es más importante que tú pongas tu atención en que envejecer desde tu mente, desde tus ideas, desde también tus ideales, desde tus sueños y de las cosas que has querido por decisión propia abandonarlas. Desde lo que tú has querido hacer a un lado porque ya no estás en edad, porque eso ya no es para ti, porque eso es para los jóvenes, porque te vas a ver ridícula haciendo eso, porque como tú, la licenciada tan importante, porque como tú, la dueña de tal o tal cosa, de la empresaria, etcétera, etcétera, y puedo darte muchísimos ejemplos, va a ser eso que le llena el corazón, eso que siempre quiso. No te pongas etiquetas, intenta siempre algo nuevo. Recuerda que desde el momento en el que tú abriste tus ojos, es una oportunidad nueva para crear y hacer cosas. Así que toda la juventud y también envejecer es solamente está aquí en tu mente. Cuando tú te quedas con esas ideas de me voy a ver extraña, me voy a ver ridícula, ¿cómo lo voy a hacer yo si yo soy la directora de tal o yo soy la que hace tal y te limitas para no hacer cosas que van a alimentar tu alma? Ese es el momento en el que realmente estás decidiendo envejecer. El ser humano
Viene a envejecer con sabiduría y esta sabiduría solamente se la van a dar las experiencias. Y no te digo que toda tu vida sea hermosa, gracias también a las experiencias que nosotros las hemos calificado como negativas, es que podemos tener esta amplia conciencia para que también cuando llegue una persona joven a ti y te pregunte, tú también puedas compartir esta experiencia. Recuerda que también somos de todo lo que compartimos y no de todo lo que nos callamos o guardamos solamente para nosotros. Recuerda que a su vez, así como tú tuviste muchos maestros, tú también eres el maestro de muchas personas. Este presente es lo único que tienes para vivir. El pasado ya se fue, el futuro quién sabe si llegue, pero este tu presente es tu vida, es este tu hoy, lo que tienes que vivir y lo único que tienes también para dar. No decidas perder tu vida, vive tu hoy y también hazte responsable de cada una de las cosas que esto que estás haciendo el día de hoy vengan para tu futuro. Espero que la charla del día de hoy te haya gustado y si es así, recuerda compartirla con todos tus amigos. Yo soy tu amiga Alba Ricardes. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Alba Ricardes y L'Oréal Holístico. También nos encuentras en YouTube y en Instagram como L'Oréal Holístico, así como en Twitter. Agradecemos a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por estos espacios para compartir. Nos vemos pronto en la siguiente cápsula.